Noticias en español, KTVO CBS 3.2, es patrocinado por Cargill. Con las noticias y el tiempo a través del corazón del país, este es KTVO CBS 3.2, Noticias en Español. Muy buenas noches, soy Nancy Cruz, gracias por estar con nosotros. Un accidente por la tarde en la carretera 34 al oeste de la salida de Eldon causó lentitud en el tráfico. El accidente involucró dos vehículos, un autobús contratado y un coche. El tráfico en la carretera 34 fue obligado a disminuir su velocidad. Varios departamentos respondieron al accidente, incluyendo la patrulla del estado de Iowa y la oficina del alguacil del condado de Wapello. Detalles sobre exactamente lo que sucedió todavía no están disponibles de los investigadores. Un exentrenador de baloncesto de Bloomfield ha sido condenado a 5 años en la prisión por haber tenido relaciones sexuales con un estudiante del condado de Davis. Patrick Ryan Nicoletto recibió la sentencia del juez Myron Gookin el miércoles por la mañana. Nicoletto también tiene que registrarse como un delincuente sexual. Gookin declaró ante el tribunal que la sentencia de 5 años fue obligatoria en este caso porque Nicoletto fue, bajo la ley, un informante obligatorio de abuso infantil. Antes que el juez dictó la sentencia, la fiscal Becky Gulch dijo al tribunal que la víctima femenina eligió de no estar en el tribunal hoy porque ella ha llegado a creer que la comunidad está culpándola por la relación. Por su parte, el abogado defensor Keith Rigg argumentó que la sentencia obligatoria negó a su cliente su derecho de debido proceso e informó al tribunal de la intención de Nicoletto a apelar el caso. El juez Gookin permitió a Nicoletto a pagar una fianza de apelación de $7,500, lo que significa que no tiene que presentarse a la prisión hasta su apelación es examinada. Para las personas buscando un trabajo nuevo o un cambio en sus carreras, van a tener una gran oportunidad de descubrir lo que hay en el mercado laboral. El Centro de Carreras de Missouri, conocido en inglés como Missouri Career Center, junto con la Cámara de Comercio de Kirksville y también K-Ready, se han unido para la Feria de Empleo de NEMO este año, que va a tomar lugar en el Fairgrounds NEMO en Kirksville a las 11 a.m. hasta las 4 p.m. el martes, el 16 de octubre. Habrá 40 empleadores de los campos de la fabricación, la salud, la educación, las comunicaciones y el comercio minorista, dispuestos para recibir aplicaciones. Los organizadores quieren que las personas que busquen empleo estén listos. La última feria de trabajo en abril fue el mejor debido a la alta calidad de solicitantes de empleo que estaban listos para ir a trabajar, y ellos tienen la esperanza de tener los mismos resultados durante la feria de este mes. El Centro de Carreras de Missouri ofrece clases para ayudar a preparar a las personas que están buscando empleo. No se vayan, ya regresamos. The Missouri Department of Conservation encourages you to get out and discover nature. Here's one idea. Each fall, the Show Me State's trees start their annual color display. Missouri's fall color usually peaks in mid-October. This is when hickories, maples, sweet gums, and oaks are at the height of their fall display. Normally, by late October, the colors are fading and the leaves are beginning to drop. For ideas and tips on how you can discover nature, visit mdc.mo.gov. Habrá cielos mayormente claros esta noche. Vamos a tener una temperatura mínima de 53 grados. Vamos a tener vientos del sur de 5 a 10 millas por hora. El jueves habrá una posibilidad de 40% de lluvia. Será mucho más frío con temperaturas alrededor de 75 grados. Tendremos vientos del noroeste de 10 a 20 millas por hora.
Muchas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Regresa mañana a las 10 p.m. para más noticias. Muy buenas noches.